trabajo fácil. Sí, sí. Claro. Unbroken Race. Primera subidita, fácil. Vamos. Aquí te pegas a calentada y ya vas a remolque. Bueno, ya cogemos un poquito de llaneo. Venga, va, recuperamos. Pues casi casi que terminamos el primer tramo de correr, nos acercamos al kilómetro 2 y ya empezamos a ver cositas por allá abajo. Cargadas, circuito de saco, cuerda, los palitos. Vale, poco a poco, uno a uno y a la marchita. Vamos, Piti, regulando bien. Una campeona. Bueno, primer obstáculo. Abajo. Bueno, siguiente. Cargas. No sé si me puedo cargar esto con una mano, no sé yo. ¿Cuál es? ¿Lo aguanto? Ah, te lo sé. No, perdona. Te cuida que lo van a tirar, que se van a todo gas. Centro, por favor. Póntelo en el centro de la espalda por detrás y te lo sujetas con las dos manos. Ahí. Así lo vas a llevar mejor y no te carga más un lado que el otro. Y yo, claro, como no tengo más manos, pues me tengo que echármelo en una y con la otra aquí estamos. Recorrido largo, subidas y bajadas, mirad, por ahí, para allá y luego bordeamos por toda esa zona. Bueno, cargas superadas. Tenemos un par de muritos y la subida a la cuerda. La cuerda es dura y más si no tienes la técnica de pinza con los pies, la tienes que subir a plomo a fuerza de brazos. ¿Qué pasa? Si tienes fuerza en brazos, bien, pero si no sabes hacer la técnica con los pies, te desfondas mucho los brazos, igual luego lo pagas en otros obstáculos. Bueno, otro murito. ¡Vamos! Bueno, pues este tramo de carrera, literal, que lo estamos realizando en un circuito de enduro, de motocross o de bici, algo así. Está muy chulo y han intercalado mayormente, bueno, muros, las cargadas y demás en esta zona en la que estamos del recorrido. Está guay. Pero tiene mucho sub y baja también. Piti, ¿cómo va? Tostada. ¿Aguacate? Sí. Tostada de aguacate. Que va. Bueno, seguimos. Piti, ¿por qué te enfadas? ¿Por qué te enfadas conmigo? Porque eres horrible. Dice que soy horrible. No, una carrera en mi pareja.
Va a 100 metros. Se enfada conmigo porque voy un poquito por delante. Y es que, claro, tengo más patas con la caja de langostinos, con las patas largas, y aún caminando así cuando vamos en subida o tramos así, me embalo. Pero es que se lo digo. Qué bueno. Si no te espero cuando vamos a comprar al súper, que siempre voy un poco por delante porque tengo el paso más rápido, a no ser que sea después de una carrera que voy tieso, entonces voy yo por detrás. De normal es así. ¡Ja! ¡Se enfada! Venga, seguimos. ¡Fua! Esta zona está chulísima. Fresquita, aquí entre pinos con un sendero. Muy guay. Las bajadas le están encantando, ¿verdad? La línea. No veas. Arriba y te agarras. Y ahora paso por aquí. Eso. Muy bien. Venga. Haces así con esta. Abajo, salta. Eso es. Cógela. Mejor que lo que te veo. La cosa es que. Pero pruébalo con eso, pruébalo como tu pareja. Pero es que hay gente que se le da bien así, hay gente que se le da bien de los, hay gente que lo pasa de dos en dos. Lo importante es llegar hasta el final. Pero cuando lo haces de dos en dos, pero más rápido también, ¿eh? Tienes razón. Vamos, va, que te queda nada. Te quedan cuatro palitos. Vale, toca la última. Su pierna. Necesito. Su pierna. El culo. Voy a pie. Venga. Vale, suelta. ¡Epa! Tenemos la pirámide de palos verdes y negros, las anillas y un avituallamiento, zonita de agua y demás. Pero es del ID 33 pulsos. O sea que tienen que hacerlo todo el o sí, no pueden fallar. Entre, o sea, tienen tres oportunidades. ¿Tú sabes qué va a pasar? Que no mando, o sea, mando Miguel Ángel. Miguel Ángel, tío. El ego va, cariño, va. Sí, sí, sí. Muy bien, ritmo. Vamos súper bien. Regulando bien. Haciendo los obstáculos de maravilla. Está a tope, Piti, está a tope. Y de que nos demos cuenta, estamos ya en la meta con el recovery. Como siempre. Bueno, estamos en la segunda parte, ya volviendo por el otro lado del lago. Y nos quedan un tramito de carrera y los combos finales. La verdad que el recorrido es muy bonito, pero es muy de sube y baja. O sea, tiene mucho sube y baja. ¿Qué grabo, a ella o te grabo, tío? ¿A ella? A las 3 de la tarde al sol en un capó de un coche negro. ¡Vamos! ¿Cómo coge la bola de hormigón la jodía? Hormigones y ferrallas. Venga, que ya estamos. Anda, tranquila.
Lobos, La Rampa, Fly Monkeys y lo tenemos. ¡Vamos! Último apretoncito, venga, que ya lo tienes, va. Lo ha hecho súper bien, ¿eh? O sea, si no va a ser por los problemitas estos de la cadera, carrerón. We'll be right back.